Hello everyone, good evening. How are you? How was your day? How's your day going? Hello. Hello, Liz. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah, I know that you can hear me, but not see me, right? I will turn off my camera in a couple of seconds. So how are you? How was your day today? How is your day today? Was fine? Was good? Not it's so fine. Good. Thank you. So. Okay, that's awesome. So if you are good and you're fine, that's really good. So we can go ahead and continue, right? Here is where we stop, right? Basically, yesterday on the general appearance, some of you sent some exercises, you did it good. I'm glad that you are practicing or taking the time to practice it on. And I would like to know if you have any questions regarding to this on the describing. Is there any question? No questions, teacher. No questions, you're sure? No? All right, so if there are no questions, there is not any problem. So you feel comfortable with description. You don't have any problem with that? No, teacher. No? Sure? Yes, no? Sí, estamos bien entonces. Continuamos, Lynn? Yes. All right, so let's continue. Look, I'm gonna push over to continue on it because this is just basically the last part. I don't know what he's doing this here. Miren que no sé qué está haciendo esto aquí, fíjense. This is crazy, huh? Okay, so let me see. Aquí hay algo que no está bien, que no me cuadra. Fíjense que aquí no sé qué pasó. Okay, give me just one second. Vamos a continuar, pero regálenme un segundo porque aquí hay algo que no sé qué es lo que pasó aquí. Okay. Qué raro esto. Okay. Hasta acá. So let's see. Now I'm ready to share. Sorry, I don't know what happened. Sometimes my documents acting out, right? So let's see. We are going to continue. I'm going to try to finish it everything on today. That it will be regarding to the well session number 4, because to the next coming week is the last week of the module, right? So it means that on Thursday the 10th, you are gonna be finishing, right? Where we are going to be finishing. And on Thursday the 10th is the last day, right? Which is the next coming week. So it means that for the 14th, probably you are gonna be free. I don't know, sometimes during this week, right? I don't know how they are doing it at the moment. Be just, try to pay attention to your emails because most likely on this week is the time that they send the next coming paperwork for the next coming module, right? For the inscriptions. So I'm not saying that they are already sending it, right? But most likely what I remember it is that they send everything on the 3rd week or starting on the 3rd week. So you can be ready and prepared to have all of your paperwork ready and send it so you can get the next coming module, right? Lo que les quiero decir es que esténse pendientes de su correo electrónico, ¿verdad? Pues a veces los correos fallan, a veces no llegan, miren su papelera, etcétera, porque de lo que yo recuerdo del tiempo que yo tengo de estar trabajando acá es de que durante la tercera semana administrativos les envía su documentación o la documentación que van a necesitar para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, no estoy diciendo que ya lo enviaron, ¿verdad? Porque no lo sé, pero sí intenten estar pendientes para que sí no pierdan la información, ¿verdad? Así que solamente eso para recordarles un poco de lo que yo recuerdo, casi siempre durante esta semana mandan eso. Dígame, Soraya. Comentar, teacher, que sí, ya empezaron a mandarlos porque a mí ya me enviaron para que mande todos los documentos, pero también me aclararon que hasta que termine la plataforma van a procesar mis documentos. Hasta que yo termine todos los ejercicios y todo. Sí, tiene que estar terminada, ¿verdad? Y la última validación que van a hacer es de la última clase, ¿verdad? Que va a ser hasta el jueves. Entonces, para evaluarle toda su asistencia, ¿verdad? Si bien es cierto, alguien me decía no va a pasar asistencia. Piense que en este curso no se pasa asistencia, pero realmente no es que no nos estén monitoreando. Sí nos monitorean. Hay alguien encargado que entra y por medio de lo que es Zoom, cada uno de ustedes con su nombre, ¿verdad? Que entran con su nombre, marca tantos minutos ha estado conectado, tantos minutos ha estado conectado, y eso es lo que le van sumando ellos, ¿verdad? Adjunto a su plataforma virtual. Entonces, si bien es cierto, yo no le paso la asistencia, no quiere decir que no haya alguien que nos esté vigilando la asistencia, y en mi caso, ¿verdad? Que sea toda la hora clase, ¿verdad? Que sean los 60 minutos normales. Entonces, pues, vamos a continuar, así que vamos a ver. Hay que continuar con esto para que ustedes, pues, de igual manera puedan seguir completando lo que es la plataforma y así también puedan ir viendo los ejercicios que, pues, algunos de ustedes me enviaban el día de hoy, que son para cambiar. Hay un ejercicio en específico del examen final donde una palabra está mal escrita. Está escrita como 8 y no es 8. Es otra palabra, ¿verdad? Es la palabra altura. Es esta palabra, ¿verdad? Es la palabra de altura. Entonces está mal escrita. Está escrita como 8. Entonces ahí hay que tener cuidado porque es esta palabra la que hay que poner. No es en realidad el número 8. ¿Verdad? Así que solamente esa aclaración. So let me start working on. We are going to hear this conversation, right? Conversation is which one is she, right? So we are going to pay attention to the conversation. They are talking Liz and Raúl. So they are going to be talking about someone, right? They are describing someone. So let's see. Let me see. Here I have it. Okay, let's see. Exercise 8. There we go. Page 61, exercise 8, conversation. Can you listen? Are you able to? Is it clear? Yes, teacher. Right. Yes, teacher, I can. Right. Which one is she? Part A, listen and practice. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh. I'd like to meet her. Would you like to listen in once again? Yes? All right. Yes. Page 61, exercise 8, conversation. Which one is she? Part A, listen and practice. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. All right. Regáleme un segundo, le estoy contestando a alguien. All right. Would you like to listen once again, or is fine? It's fine for me. All right. Fine. For the rest of you? That's me. Yes? Meet. Meet. It's like knowing each other, right? Knowing each other. Meeting each other, right? For example, I have a friend. No, it's not a conversation. You have a friend and you are talking to that friend, and I don't know this person, right? So you introduce that person to me, so in that way I can meet that person, right? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Es conocer, ¿verdad? El verbo meet es el verbo conocer, conocer a alguien. Entonces es como cuando usted está con alguien, llego yo, pero yo en este caso no conozco a esta persona, ¿verdad? Con la que usted está conversando, usted lo introduce, ¿verdad? Que es introducing, que es presentar, ¿verdad? Prácticamente me lo presenta a mí y de esa manera I meet that person, y de esa manera yo conozco a esa persona, ¿verdad? Meet es el verbo conocer, pero no el verbo conocer, ¿verdad? De conocimiento, ¿verdad? De saber. Sino que, ajá, de saber, no es el verbo saber, sino que es el verbo de, pues en este caso de interactuar, ¿verdad? Por decirlo así, una interacción. Una interacción. Uh-huh. Sí. Teacher. Thank you, teacher. Sorry. Right. The expression, I have a question. Go ahead. And the third line, dice, oh, she couldn't make it. What's the meaning of this expression? Couldn't make it. Couldn't. That one is couldn't. Make it. Couldn't. 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 Miren, en este caso, ¿verdad? Yo sé que no estamos presencial, pero cuando yo les esté hablando, intento acercar lo más que puedo a esta situación, ¿verdad? Intenten ver los movimientos de mis labios, ¿verdad? Entonces, la palabra es couldn't. 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 Couldn't, yes. Esa palabra, la C, ¿verdad? En el caso del inglés, ustedes la van a pronunciar como una K, ¿verdad? La C va a ir una K. Couldn't, couldn't, ¿verdad? Couldn't make it. Ah, no logró llegar, ¿verdad? No logró llegar. Significaría no logró llegar, ¿verdad? Teacher, make es de hacer. Correcto. Uh-huh. Entonces aquí es como un modismo, couldn't make it. Se llaman phrasal verbs, ¿verdad? Esos son phrasal verbs. Yes, couldn't make it. Mm-hmm. Couldn't make it. Mm-hmm. She went to a concert with Alex, right? So in that case, she couldn't make it, ¿verdad? Es como que, no, mira, no pudo venir, no pudo llegar, ¿verdad? No pudo estar aquí. Fue a hacer algo más, ¿verdad? En este caso es un concierto, fue un concierto con otra persona, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Referente a esto, si ustedes la tienen. No, teacher. Uh-huh. Okay. So if there are no questions, we are going to listen to the rest of the conversation, which is part B, right? Can you label Joe, Michiko, Rosa, and John in the picture, right? In here, right, for some reason, we have, there is something, write it down, right? So, but if you can identify these persons regarding to the descriptions that they are going to do, please, at the end of the conversation, let me know who is the person that they were talking about, right? In this case, Joe, Michiko, Rosa, and John, right? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar la segunda parte de la conversación entre Liz y Raúl. ¿Qué van a hacer ellos o qué es lo que nos van a brindar ellos? Nos van a brindar las descripciones de las personas que tenemos el listado abajo, Joe, Michiko, Rosa y Joe. Y John, ¿verdad? De estas personas nos van a brindar el listado y por favor ustedes traten de identificarlo en la fotografía que tenemos ahí. Luego ustedes me dicen quién es, ¿verdad? Y lo vamos a hacer juntos. Así que, ¿listos para escuchar? ¿Sí? Yeah. Yes. Yes. Right. Page 61, Exercise 8, Part B. Able to listen? Yes? Yes. All right. Listen to the rest of the conversation. Label Joe, Michiko, Rosa, and John in the picture. Let's see, who else is here? Do you know Joe? He's really nice. No, I don't. Which one is he? He's over there. He's the one wearing white pants and... And a yellow polo shirt? That's right. And then there's Michiko Sasaki. She works with me at the office. Oh, which one is Michiko? She's the woman in black pants and a green sweater. She's wearing glasses. Yeah, I see her. She's the one talking to Joe, right? Uh-huh. And who are those two people dancing? Oh, that's my best friend. Her name is Rosa. She's really nice. That's an interesting purple dress. She's dancing with John DuPont, her new boyfriend. John is Rosa's boyfriend? Yeah. Say, didn't you want to meet Julia? I'm sorry, but which one is Julia again? Would you like to listen at once again? Yes. Again, please, teacher. Please. All right. Yeah. Page 61, Exercise 8, Part B. Listen to the rest of the conversation. Label Joe, Michiko, Rosa, and John in the picture. Let's see, who else is here? Do you know Joe? He's really nice. No, I don't. Which one is he? He's over there. He's the one wearing white pants and... And a yellow polo shirt? That's right. And then there's Michiko Sasaki. She works with me at the office. Oh, which one is Michiko? She's the woman in black pants and a green sweater. She's wearing glasses. Yeah, I see her. She's the one talking to Joe, right? Uh-huh. And who are those two people dancing? Oh, that's my best friend. Her name is Rosa. She's really nice. That's an interesting purple dress. She's dancing with John DuPont, her new boyfriend. John is Rosa's boyfriend? Yeah. Say, didn't you want to meet Julia? I'm sorry, but which one is Julia again? Okay. So let's see, once again, or is enough for you? Or the last one, the third one. La tercera es la vencida. Yes, the last one. The last one, all right. The last one. Yeah, so don't worry, right? This is listening practice, right? All right. Page 61, Exercise 8, Part B. Listen to the rest of the conversation. Label Joe, Michiko, Rosa, and John in the picture. Let's see, who else is here? Do you know Joe? He's really nice. No, I don't. Which one is he? He's over there. He's the one wearing white pants and... And a yellow polo shirt? That's right. And then there's Michiko Sasaki. She works with me at the office. Oh, which one is Michiko? She's the woman in black pants and a green sweater. She's wearing glasses. Yeah, I see her. She's the one talking to Joe, right? Uh-huh. And who are those two people dancing? Oh, that's my best friend. Her name is Rosa. She's really nice. That's an interesting purple dress. She's dancing with John DuPont, her new boyfriend. John is Rosa's boyfriend? Yeah. Say, didn't you want to meet Julia? I'm sorry, but which one is Julia again? Okay. So let's see, right? Right. Okay. Let's see. Who's Joe? He's one wearing white pants and white shirt and yellow pollution. Yellow pollution. The yellow, the guy, this guy, the one that is wearing the white pants and the yellow t-shirt, right? Yes. All right, the yellow polo. Okay. So then we have, who's Michiko? Michiko talking with black pants and green sweater and glasses. And she's wearing glasses, right? Yes. She's wearing glasses. Okay. And she's using an interesting earrings as well, right? Who's Rosa? She's wearing a dancing. She's dancing with John. She's dancing, right? And this is John, right? Yes. What does the guy say regarding to the dress? He's wearing a purple dress. An interesting purple dress. That's right. Yeah. It has just some print on it, right? It seems to be that it has some print on it. Top, yes. Excellent. Do you feel it difficult? ¿Lo sintieron difícil? No, teacher. No. No. Okay. Or the least. Okay. All right. So that's it, right? So regarding to that, it will be everything. Is there any other question regarding to this conversation? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta otra conversación? No, teacher. No? All right. So if there is not any question, let's continue on it, right? Here, that's it, what we have. I have a question. Go ahead. Bueno, de hecho aparece en la plataforma, ¿verdad? Es como la diferencia entre what do you look like, perdón, y which one is she, por ejemplo. Esa diferencia entre eso, cuándo se va a utilizar, es que no me quedó un poquito claro. Oh, in that case, right, this one, right? It will be, what does she look like, right? This one. Is this one and this one, right? Am I correct? Yes. All right. Yes. So basically in this one, right, you are describing just the physical appearance of the person, right? Aquí usted por lo general describe la apariencia física de la persona y eso es realmente, ¿verdad? Si está llevando algo en específico puesto o cómo se ve, etcétera, o si va a dar una opinión acerca de la personalidad de esta persona. And which one is she? En este caso, ¿cuál de todos es ella? Este which one, si ustedes se fijan, es en un lugar donde hay un amount of people, right? So, aquí realmente no solo con lo que es la descripción de la apariencia física, porque al final lo que hace es que, no, she's tall, she's the tall one in jeans, right? Acá lo que ella hace al final es describírsela, ¿verdad? Que le dice cómo está vestida, cómo se ve, pero es en donde hay un grupo de personas, ¿verdad? Donde tenemos varias personas, porque cualquiera de ellas, ¿verdad? Ya sea esta persona, Michiko, Rosa, podría haber sido la chica de la que ellos estaban hablando, que es Julia, ¿verdad? La Julia. So, basically, el which one is she es para decirle cuál de todos o cuál de todas es ella, ¿verdad? En una amount of people. Igual, termina describiéndosela. Porque no le dice what does she looks like, ¿verdad? No le dice mira cómo se ve, sino que le dice cuál es ella, porque hay bastantes. Entonces ella realmente lo que le dice es cómo se ve, su apariencia física, porque al final le termina describiendo a dónde está parada, cómo se ve, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿verdad? Julia, which one is she? Is the woman wearing glasses over there? Así, ¿verdad? Entonces ella le dice, ¿quién es ella? Le dice, Julia, ¿quién es ella? Le dice, ella es la persona que está parada allá, le dice que lleva puestos los lentes. No, le dice, la otra es esta persona, ¿verdad? Es esta chica. Entonces, básicamente el which one is she es prácticamente, puede utilizarlo usted, which one is he, ¿verdad? Puede utilizarlo, which one is he, si va a ser un caballero, donde haya un número determinado de caballeros y no podamos determinar quién realmente es, ¿verdad? La persona de la que usted está hablando, pero al final siempre le termina describiendo a la persona, ¿verdad? Y what does she looks like? Es básicamente mira cómo se ve ella, para hacernos una idea de cómo es alguien físicamente, como en el ejemplo de Emily y Randy, ¿verdad? Emily literalmente no conoce a Ashley, entonces por eso ella le pregunta a Randy, mira, ¿y cómo se ve? Le dice, sí, vea. Ah, fíjate que ella es así, asá. Entonces, en esos casos, usted puede utilizar what does she looks like para hacerse una idea cuando no tiene a la persona enfrente, ¿verdad? O no está físicamente presente con ellos. Y el which one is she para cuando una persona sí está físicamente presente y usted la va a describir. Así podría decir, ¿verdad? Que podría ser esa diferencia usted. No sé si queda un poco claro o dentro de la plataforma ustedes visualizaron algo diferente. Porque si hay algo diferente, déjenmelo saber y lo revisamos de igual manera. Dígame. Sí, esa es la última parte de la sección 4. Pero sí, ya, a mí ya me quedó bastante claro porque eso era lo que me confundía un poco, que al final de cuentas en ambas se terminaba describiendo a la persona, pero al saber de que which one is she, por ejemplo, es cuando hay más personas. Entonces, sí. Sí, es cuando you are more than welcome, cuando hay más personas, ¿verdad? Y cuando la persona está presente. Y el otro pues es para darnos una idea de cómo se ve, ¿verdad? Como hacernos una fotografía mental, ¿verdad? Sin necesidad de tener una fotografía. Bueno, ahora con la tecnología, ¿verdad? Es bastante difícil que alguien se conozca y no le pida una fotografía a la persona, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado. Pero, ¿qué tal si no anda el teléfono, ¿verdad? En este momento, entonces, es ahí donde a usted le ayuda el what does she looks like, ¿verdad? Mira cómo se mira, contame cómo se ve, ¿verdad? Entonces, en dado caso, hay una curiosidad, ¿verdad? Así que eso sería. No sé si hay alguna pregunta, duda. ¿Duda? ¿No? Por mí no. All right. So, not a problem. So, si no hay preguntas, continuemos entonces. Vamos a ver. Modifiers with the particles and prepositions, right? The modifiers, right? Which ones are the modifiers and which ones are the particles? The modifiers are these ones, right? Basically, the. So this one is the modifier. Here we have the person, the man, the one, the woman, the tall one, the people, the ones, right? These people and these ones, as you might able to see, they are completely plural persons, right? So that's why we have people and ones, right? The ones on the couch, it says, right? So these ones are the modifiers, right? These ones are the modifiers. When you are using a particle, you are using a verb in the ing form. That's the name of a particle, right? So you can say it. In that case, you don't need to repeat all over again the same, or form another sentence. So you can join two sentences, right? In one. And as well, it's going with the prepositions. So you don't have to use two sentences to answer a question, right? So, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos modificadores con lo que son los participios y las preposiciones. Los modificadores son estos, ¿verdad? El hombre, el que está, ¿verdad? O ese de allá, por decirlo así en nuestro buen español. Ella es la mujer de allá, por decirlo así en nuestro buen español, ¿verdad? Ella es la alta, ellos son esas personas, ellos son esos, ¿verdad? Etcétera. Entonces estos son los modificadores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Usted puede tener esta pregunta. Who's Raúl? He is the man, right? He is the man. ¿Y esto para qué nos ayuda? ¿Verdad? Para no estar haciendo dos oraciones en una sola, dos oraciones diferentes para contestar una pregunta, ¿verdad? En este caso, he is wearing, usted podría decirle, ¿verdad? He is wearing a t-shirt, right? A green t-shirt. Pero ¿qué hay si hay otra persona que está llevando otra pieza de color verde, ¿verdad? O qué tal si hay otra persona que está llevando otra pieza del mismo color o que es igualita. Entonces ya usted le señala, ah, mira, Raúl es el hombre de allá, ¿verdad? Ese es el hombre de allá, el que lleva la camisa verde, ¿verdad? Es ese hombre. Usted ya con el modificador le está diciendo, es este de aquí. No es ninguno de los otros que llevan verde, sino que este en específico, ¿verdad? Acá tenemos otra pregunta. Which one is Raúl? He's the one talking to Liz. Ahora bien, yo conozco a Liz, pero no conozco a Raúl. Entonces yo le digo, vaya, mira, Raúl es aquel, el que está hablando con la Liz, ¿verdad? Entonces este, the one, es el que me ayuda a mí como a encasillar a la persona, ¿verdad? A encasillar a la persona. Y así de igual manera, pues yo no tendría que decirle, is the one next to talking to Liz, ¿verdad? Ahí ya tenemos dos oraciones. Y no, mejor yo le digo, he's the one talking to Liz, y ahí termina la cuestión, ¿verdad? Esos serían los modificadores con las preposiciones. No sé si se entiende un poco o estamos, porque acá vi que algunos tenían pues el inconveniente en la plataforma porque habían unos ejercicios concerniente a estos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, algo que no queda muy claro. Lo único que, para hacer la oración, lo único que quitamos es el his o el they para hacer la oración como más corta. A mí me dio bastante problema eso. Sí, fíjense que acá lo que se hace es lo siguiente. Vamos a tomar we are going to take out this one, right? The exercise. Let me see if I can just... Okay. I think that you are able to see the image, right? Yes. 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 All right. So we are going to take the number 2, right? Which is the one that we have. Si se ven las letras. Si las logran ver las de abajo. Yes, teacher. Yes. Son muy pequeñas. Yes, teacher. Yes. All right. Yo ya estoy un poco chocada. So let's see. We are going to take Adam and Louis are the good-looking couple. They are talking to Tom. Right. So let's go ahead and do it with preposition and particles, the number 2, right? So basically we can say who are the Smiths, right? Or who are the good-looking couple, right? So let's say it, Adam and Louis, right? Louis, Adam and Louis, right? Are the good looking couple. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien, porque esa es la primera oración, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el modifier, ¿verdad? Este es el modifier. Todo esto. Todo este es el modifier, ¿verdad? El modifier va inmediatamente después del verb, right? It's going following up after the verb and it's gonna start with the article the, right? En el caso del modifier, siempre va a ir después del verbo be, ¿verdad? Acá en el ejemplo que tenemos, siempre va a empezar con el artículo the y pues ahí sigue, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esto. ¿Qué dice posteriormente, right? They are talking to Tom, right? Si nosotros nos fijamos en este pues, ejercicio, Clark is the guy wearing a bottom down shirt and cargo pants, right? So here, basically, the tall guy and what they erase is the personal pronoun. So we can say, in that case, right? Talking to Tom, right? Talking to Tom. Talking to Tom. So this is what we have, right? So Adam and Louis are the good-looking couple talking to Tom. And in that way, it will be what they helping. They helping just to make the sentence shorter without repeating the personal pronoun, right? That's basically the function. Just making something shorter without being repeating everything all over again. So in that way, you avoid to make 2 sentences and you just use 1, right? ¿Qué es lo que ellos hacen, verdad? El modificador. El modificador prácticamente lo que hace es que le evita que usted cree 2 oraciones para contestar una sola pregunta, ¿verdad? Porque básicamente lo que hace es eliminar el pronombre personal de la segunda oración en decir ellos son los que están hablando con Tom. Entonces acá básicamente le decimos Adam y Luz son la pareja atractiva hablando con Tom. Y ahí, ¿verdad? Entonces yo le podría decir Adam y Luz son la pareja atractiva. Ellos están hablando con Tom. Pero ahí ya gasté más saliva y más tiempo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más chiquito, es que nosotros utilizamos el modifier. Something that you need to remember, it is that in the modifier, it's gonna be basically the subject, in this case, the subject, they might be a person or a personal pronoun. And after the subject, you are going to have the verb, right? So in here, we can say, sí lo puede decir en pasado. Adam and Louis were the good-looking couple talking to Tom, right? So acá usted lo puede decir porque este particle, ¿verdad? Este particle no le cambia. Los verbos se llaman verbos, participios le llaman acá, pero son verbos en su forma ing. Lo puede ver usted así. Entonces aquí usted puede utilizar cualquier verbo dependiendo de la situación que usted esté hablando, ¿verdad? Entonces aquí en lugar de talking, podría decir playing with Tom, ¿verdad? Están jugando con Tom. Or they are watching TV with Tom, right? Or they are drinking a soda with Tom. Entonces ahí depende con quién usted lo quiera asociar. Incluso puede utilizar otra preposición dependiendo en demanda de lo que usted quiera decir, ¿verdad? No solamente with, no solamente in, no solamente next to o on the couch, ¿verdad? Usted puede utilizar otra preposición. Dígame, Karen. Pueden ir dos verbos en la misma oración con ing, no hay problema. Porque, por ejemplo, Adam and Louis were the good-looking couple talking to Tom. Ok, so acá estos ya no pasan a ser verbos, ¿verdad? Principales. Estos se les conocen como particles y este prácticamente es solamente un adjetivo, ¿verdad? Ellos ya no son verbos. Ellos ya no son verbos. Entonces los participios, ellos ya no se les conocen como verbos, sino que se les conocen como verbos de acción en participio, en ing. ¿Cómo les explico? Regálenme un segundo. No entiendo, teacher. No, no se preocupen. Es que es un poquito difícil verlo, ¿verdad? De esa perspectiva. Y déjenme buscar otra palabra más fácil para participios. Ah, ya me acordé. Vaya. Los participios, ¿verdad? Los van a conocer como gerundios. No sé si ustedes han escuchado de los gerundios. Los gerunds. No, gerunds ing. The final ing. The final ing, exactamente. The final ing. Vaya, eso sí, son gerundios, pero no son considerados verbos principales, ¿verdad? Ellos no son considerados verbos principales. Acá la cuestión es que... ocupan cuando estoy en un tiempo que estoy diciendo has been, ¿verdad? Algo así. Se ocupan en los, vaya, los particles se ocupan en el presente continuo, right? Yendo, todo eso. Exactly, exactly. Pero ese ya sería el tiempo en específico. Estaríamos hablando de lo que es el presente continuo, ¿verdad? Exacto, podría tener un present perfect continuo, ¿verdad? Entonces, esos dos utilizan lo demás. Pero los gerunds y los infinitives son como verbos con los que nosotros nos ayudamos, ¿verdad? Nosotros nos ayudamos para decir tal cosa. Algo que ustedes me tienen que recordar es de que un verbo tiene una función especial o cada palabra tiene una función especial dentro de una oración. Y acá el verbo principal es este, ¿verdad? Es este. El to be. El to be, exactamente, porque yo le estoy describiendo a la persona, ¿verdad? Es este. Yo le estoy describiendo, le estoy diciendo a la persona el estado y lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces son los estados prácticamente. Los otros, esto, este amiguito de acá, ¿verdad? Este amiguito de acá, básicamente él no es verbo, él no es un verbo, esto es un adjetivo, esto es un adjetivo compuesto, ¿verdad? Compuesto de dos palabras, de lo que es good y looking, ¿verdad? Ellos dos juntos me hacen el adjetivo del buen parecer, ¿verdad? Ellos no es un verbo. Esto no es un verbo. Y este amiguito tampoco es un verbo tal cual, ¿verdad? Sí lo es, pero en esta oración no tiene función de verbo. En esta oración está actualizando como un gerund, ¿verdad? Como un helper nada más de mi oración. No es un verbo principal. Entonces acá el punto no es que tenga... no es que pueda tener dos verbos en ing form y los otros estén en be. No, es lo que esté formando la oración, ¿verdad? Es el papel que juega cada uno de ellos en lo que es la oración. Entonces, básicamente ustedes no se preocupen porque acá ellos tienen sentido por sí solos, ¿verdad? Si nos metemos a semántica y yo me meto a estarles desglosando todo, no vamos a terminar hoy. Vamos a terminar hasta el otro año de ser posible. Es una rama bien larga. Si ustedes tienen la curiosidad, tienen que ir a ver sintaxis, ¿verdad? Pero para ver sintaxis, ustedes tienen que tener una mejor comprensión del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos tendrían que estar en un avanzado 1 para empezar a ver sintaxis, ¿verdad? Entonces... A esto se le llama sintaxis, donde yo pues voy dándole el sentido a cada una de las palabras. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? Este es un adjetivo, este es el objeto directo de la oración, este es el objeto indirecto de la oración, esta es una preposición, esto es esta cosa, esto es lo otro. Entonces de eso se trata. Acá... Como les digo, este no es verbo, este es un adjetivo. Entonces acá es como que no pasa nada, ¿verdad? Y este es un gerund. Y el gerund prácticamente solo me está dando el empujoncito, ¿verdad? Para decirle, mira, ya no me digas they are talking, ¿verdad? Porque ya sé que ya están hablando, estamos hablando en el presente y así, ¿verdad? Entonces, pues, solamente decime talking y ya no necesitas el they are. Entonces, talking y ya por sí la oración ya tiene su sentido, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos una coma. Exactamente. Entonces, más adelantito van a ver ustedes gerundios y infinitivos. No todos los verbos pueden ser gerundios, no todos los verbos son infinitivos. Y pues eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita solo pues tenemos wearing y talking, ¿verdad? Que son los que nos propone el libro, básicamente, ¿verdad? Para describir a las personas. Pero no se preocupen, esto no es que vaya usted a tener dos verbos, ¿verdad? No, usted no tiene dos verbos. Sí se puede ver así, pero no son verbos, like itself, en la oración. No sé si los enredé más o me explico. Sí se explica, teacher. Okay, teacher. All right. Así como que, ay, teacher, tanto volado que usted nos está diciendo, nos deja más. No, pero no se preocupen, son dudas que ustedes pueden tener, pero no, aquí no. Aquí solo tenemos, pongámosle sí, ¿verdad? Tenemos un gerundio y un adjetivo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, gerundio y adjetivo. Mis gerundios o mis participios, por el momento van a ser ellos dos nada más. Wearing y talking, ¿verdad? Wearing y talking. Y me van a ayudar a no repetir, ya saben. Y me van a ayudar a no repetir, ¿verdad? Todo lo que usted tenga después de un verbo be, todo eso es un adjetivo, ¿verdad? Todo lo que usted tenga después de un verbo be es un adjetivo. Why? Because let's remember that the verb be is the state of being, right? We are describing something. We are describing feelings. We are describing emotions. We are describing the condition of something, right? So everything that you have after a verb be is a description of something or a noun, right? To give a description of someone. ¿Qué es lo que pasa con el verbo be? El verbo be en este caso siempre le va a ir seguido de un adjetivo, de algo que le va a describir algo, ¿verdad? O que le va a dar el estado de algo. El verbo be es el verbo ser o estar, por lo tanto es un estado. Cada vez que ustedes vean be, o bien puede ser que usted va a tener un noun de una profesión describiendo a alguien, o usted va a tener un adjetivo ¿verdad? O una serie de adjetivos como lo mirábamos nosotros el día de ayer, ¿verdad? El orden de los adjetivos. Entonces, siempre que usted tenga un verbo be, usted va a tener un prácticamente describir. Diga, Karen. No, teacher, adiós. No, no. No, ah, ok. Ah, ok. Las cosas de la casa, alguien le estaba diciendo algo. Ok, no problem. So, I'm sorry, no, pues sí, como a uno se equivoca a veces, ¿verdad? Puede estar en presencial, ¿verdad? Para uno, levanta la mano. Teacher, podría ser eso como cuando nosotros hacemos, en español se llama cacofonía, que repetimos lo mismo. Y entonces en vez de estar repitiendo lo mismo, utilizamos una palabra que me resume otra vez, volver a decir que la cacofonía es eso, repetir. Una y otra vez, exactamente. Ajá. Por ejemplo, yo puedo decir, Luisa es alta, Luisa es de cabello oscuro, Luisa tiene cabello colocho, Luisa, y yo sigo con Luisa, ¿verdad? Entonces, eso yo puedo decir, Luisa es alta, Luisa es de cabello colocho, tiene ojos café, vive en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando con Juan ahorita, a la par de la ventana y todo eso. Entonces, para evitar decir Luisa, 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 ¿verdad? A la pobre Luisa cada rato. Entonces, yo ocupo esto. Ajá. Eso es lo que hace, prácticamente le reduce. Son como conectores, los que se llaman conectores aquí en gramática, teacher. No, estos no son connectors. Los connectors son otros. Los connectors en inglés, ustedes van a ver varios. Tienen en, but, and so. Estos son los conectores para las oraciones. Pero estos conectores unen dos oraciones, ya sea con el mismo o diferente significado dependiendo la situación. Estos sí unen dos oraciones, ¿verdad? Estos sí unen dos oraciones. Acá estamos haciendo lo que Claudia nos comentaba, ¿verdad? Para no estar repitiendo a Adam y a Luisa, ¿verdad? En este caso, para no estar repitiendo a Adam y Luis, nosotros utilizamos esto. Pero si yo ya quisiera conectar mi oración, ¿verdad? Permítame. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Acá, si ustedes se fijan, acá yo tengo ya otra cosa, ¿verdad? Le dice, Adam y Luis son los, ¿verdad? La pareja de buen parecer hablando a Tom. Y ellos están a la par de la ventana en el cuarto de la cocina, bebiendo gaseosa. Pero Adam acaba de dejarlos solos, ¿verdad? Estos ya son conectores. ¿Qué tiene que ver la descripción con todo esto que acabamos de poner aquí? ¿Que sigo describiendo yo algo con los conectores? ¿O solamente estoy describiendo la situación y los sucesos? ¿Describo yo a la persona? ¿Le estoy dando una idea de cómo se ve la persona o qué es lo que está haciendo? ¿O solo estoy describiendo una serie de eventos? Describiendo una serie de eventos. Los eventos. ¿Verdad? Estoy describiendo una serie de eventos. En ese instante. Lo que está sucediendo en existente, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá los conectores lo que hacen es unir eventos, ¿verdad? Lo vamos a llamar así. Ellos unen eventos, pero no describen, ¿verdad? no están describiendo nada. Acá lo que hacemos es evitar lo que Claudia nos decía, la repetición, ¿verdad? Been repeating everything all over and over again, the same to do different sentences. So here, what it does is just to reduce the sentence in one. And if you want to, right, as we have in the example, you can use connector to describe the events or give more information regarding to the situation. ¿Verdad? Acá lo que nosotros hacemos es prácticamente evitar la repetición, unimos una oración, o sea, hacemos dos oraciones, ¿verdad? Se convierten en una sola y si usted le agrega los conectores, ahí solamente le está dando más información de los eventos que están sucediendo en ese momento, ¿verdad? Más no hay una descripción física, ¿verdad? Ahí no hay descripción física, sino que es descripción de eventos. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher, right. Thank you. You are welcome. You're welcome. Yeah, we will be learning grammar, you see. I love grammar. I love grammar, sorry. I should have said it, right? Just a master's degree in grammar. But it's really good, right? Talking about grammar, it's really good because you know how to speak, right? Basically, grammar is the way that you speak. La gramática es la manera en la que usted habla. Si usted tiene una buena escritura, usted va a tener un muy buen speaking, ¿verdad? Ya lo demás de la fluency, eso sí ya es algo que se agarra con práctica, ¿verdad? La fluency es con práctica. Pero lo que viene de la mano para que usted estructure bien es su escritura, ¿verdad? Para que usted estructure bien es la escritura, ¿verdad? Ya lo demás pues es práctica. So questions so far about this. Are we clear on that? Yes. Yes, teacher. Yes. All right. So yes, that's awesome. So let's do the number 3, right? Vamos a hacer la número 3. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Yes. All right. Yes, teacher. All Thank right. you. You are more than welcome. Let's see. The number 3. Help me out. How it will be? It's Lynn, right? Miss Lynn is the younger, right? Is the younger. Okay. As a stripper teacher and the blue jeans. And blue jeans. Right. And blue jeans. So this one, what am I gonna erase and what am I gonna put? Oh. Or. Are no. 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 Which particle? Wearing or talking? Talking. Talking, right? Talking? Yes, talking. Wearing. But wearing. Look. Ah, no, no. Wearing. Wearing. Because t-shirt and blue jeans. Yes. Wearing. Uh-huh. Wearing. Wearing what? T-shirts. No. Stripper teacher. This one, right? Teacher. Uh huh. Mm-hmm. Stripe. Oh, stripe. Stripe. Yes. What do you mean? Stripe. Uh-huh. Oh. Sí, se entiende. Yes. ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya. Como un top, es un top adentro no, de la. No. Ah. Así. ¿Qué es? Imagínense que aquí me pasara una línea azul, por decirlo así, a toda la camisa. Una línea azul a toda la camisa. ¿Qué es? Rayas, rayas. Rayada, exactamente. Ah, rayada. Es oh, rayada. Oh. La que le llaman, de gusano. Algunos dicen de gusano, ¿verdad? I love those shirts. Las camisas de gusano yo tengo. Un montón. But just in blue because my favorite color is in blue. So I have different in blue, but striped shirts, right? And blue jeans, right? So this is what we and blue jeans, right? And blue jeans. Uh-huh. Lynn is the young girl wearing a striped t-shirt and blue jeans. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Awesome, 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 awesome. Mándeme. ¿Alguien me habló? ¿Todo bien? Vamos a ver si la compañera se logró conectar, ¿verdad? Porque dice que había tenido un problema con el internet. Vamos a ver, veamos la número 4. Yo creo que me cabe, ¿verdad? Ok. Let's see. Jessica, right? Let's see. Jessica is the attractive woman. Okay. Sitting to the left of Antonio. Sitting to the left of Antonia, right? Okay. Mm-hmm. Sitting to the left of Antonio, right? Okay. There we go. Are we good with this one? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. No. Ah, yes. Qué buena, Jennifer, que se pudo conectar. ¿Una preposición o...? Uh-huh. Vaya. Si aquí next podríamos llevar una preposición, next to the left of Antonio, podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero en realidad el particle acá es nomás sitting, right? El particle es nomás sitting, que está sentada al lado izquierdo de Antonio, ¿verdad? Dependiendo de donde yo le esté viendo. En realidad, fíjense que next to the left no podría ser, ¿verdad? Porque next to es literal a cualquiera de los dos extremos, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, prácticamente acá el particle solamente es sitting, ¿verdad? Es solamente sitting. Como les decía, sus particles pueden ser diferentes. Pueden ser que tengan wearing, talking, pero también puede que sea sitting, ¿verdad? Dependiendo la oración. Porque prácticamente lo que quitamos es esto, ¿verdad? Es el she. Y el next to, ese next to es cualquiera de los dos extremos, tanto izquierdo como derecho, ¿verdad? Izquierdo como derecho. O tal vez porque como en la oración sí lo especifica que es a la izquierda, tal vez no se podría poner el next to. No, bueno, sí, porque como allí, ¿verdad? Ya nos dice dónde está sentada, ajá, prácticamente, ¿verdad? No está en la dirección, está el punto, ajá, como usted nos dice, claramente, ajá. Si quisiéramos quitarlo, porque si ustedes quisieran quitarlo, ¿verdad? Y verlo desde otro punto de vista, tendríamos que is the woman sitting así, ¿verdad? Sí, han dado caso. Yes. Así han dado caso. Si quisieran ustedes quitar todo lo demás, ¿verdad? Tendríamos que pues agregarlo así y borrar lo demás de la oración de Jessica, ¿verdad? Maybe, teacher. Maybe, yes. Aquí sí tienen, las dos tienen sentido, ¿verdad? Las dos tienen sentido. Las dos tienen sentido por sí sola gramaticalmente hablando y pues semánticamente hablando tienen sentido. Entonces ahí depende cómo usted lo quiera expresar. Si usted estaba a decir exactamente el punto o la dirección, no podríamos utilizar el next to, porque el next to es a cualquiera de los dos extremos, tanto derecho como izquierdo, ¿verdad? Si usted se me va a utilizar realmente, pues, cuál de los dos extremos es, ahí sí tendríamos que, ¿verdad?, cambiar un poco eso. So, questions so far? No. No, todo bien, hasta ahorita no, estamos bien. You're welcome. Veamos. So let's do the number 5, AJ, right? We got AJ, right? Is the serious, right? Oops. AJ is the serious looking boy. Uh-huh. What do we have? Listening to the new Salsa City. To the new Salsa City. All right. All right, so to the new salsa CD, right? There we go. Y aquí pues lo tenemos, ¿verdad? Y de nueva cuenta, ¿verdad? Otro particle, listening, ¿verdad? Listening, listening. Uh-huh. Yes. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Está todo good? Everything fine? Okay. It's fine. Yes. Fine, fine, fine. ¿Cuántas estrellitas de 5 a las 5 para ustedes? Sí. Sí, hoy sí. Vaya, pues eso espero, que sean 5 estrellitas todo el tiempo, su aprendizaje, ¿verdad? Para ustedes mismos. Pues hasta aquí llegamos hoy y se nos fue la semana, ¿verdad? Prácticamente terminamos sesión número 4. Por favor, he visto que algunos están avanzando dentro de la plataforma virtual, ya incluso hasta terminaron pues el módulo, básicamente están en el examen final, continúen pues trabajando en eso, por favor, que es importante. Cualquier duda o pregunta, you can hit me up on WhatsApp, ¿verdad? Con mucho gusto yo les voy a ayudar. No hay ningún problema y de igual manera pues el fin de semana si ustedes tienen alguna duda o pregunta siéntanse libres de hacerlo, ¿verdad? Con mucho gusto yo les ayudo y avancen lo más que puedan. Nos vemos la otra semana que es la última del módulo, ¿verdad? Ya terminamos pues las 4 semanas y se nos fue el mes, así que descansen, pasen buenas noches, feliz fin de semana, take care and be careful, right? Blessings from above. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Buen weekend. Bye.